Hola, buenos días desde serenitymarkets.com. Les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra crónica de media sesión de la jornada de hoy, lunes 16 de diciembre. Son las 2 y un minuto y a estas horas las bolsas europeas están subiendo con fuerza. Tenemos al Eurostoxx ganando 0,94% y, por ejemplo, el índice amplio europeo, el Stoxx 600, está tocando máximos históricos ahora mismo. Así que mejor imposible. El euro y la libra la tenemos al alza, es decir, que el dólar está pues un poco más débil. Los bonos están muy tranquilos, han vuelto a la normalidad, ya tras todos los líos de China y de todo, pues ahora se mueven con su cadencia habitual, que es con calma. No es un producto demasiado volátil, lo que pasa que en los últimos tiempos pues estaban como enloquecidos. El Bund está consiguiendo resistir por encima de la media de 200 en gráfico diario, como podemos ver aquí. Los futuros americanos en el Globex también con un excelente desempeño. El S&P 500 está en 3.190, nuevos máximos históricos. Todo, como vemos, muy tranquilo. Hemos vuelto a la normalidad. El único que se queda un poco atrás es el Dow Jones debido a la caída del 4% de Boeing después de haber dado al mercado la noticia de que la producción del 737 MAX pues va a tener bastantes problemas durante bastante tiempo. No parece que le vayan a dar la licencia a corto plazo. El oro tranquilo y el petróleo también plano. Por sectores, pues todos los sectores están al alza, no hay ninguno a la baja. Y llama la atención el de materiales básicos, como no, con este acuerdo entre Estados Unidos y China, pues la subida es bastante interesante, 2,63%. El resto, pues todo es bastante bien. Factores positivos, pues tenemos el hecho de que en China se han dado buenos datos macro, producción industrial y ventas al por menor. Tenemos también que tener en cuenta que el acuerdo comercial, por flojo que haya sido, es importante y ha dado un pozo de tranquilidad al mercado en una época estacionalmente muy favorable, esta de fin de año. Ya hemos vuelto a lo normal, ya no tenemos al lío ese de China detrás. Ahora el mercado pues se está comportando como se comportan los mercados en Navidad y no como el año pasado con todos los jaleos que teníamos encima. El acuerdo comercial, bueno, pues nuestra opinión no va a cambiar. Es un acuerdo flojo, es un acuerdo peor de lo esperado, es un acuerdo que no soluciona nada para la economía, es un acuerdo que dudamos de que se cumpla. Es un acuerdo a salto de mata, hoy se está viendo, los chinos no se atreven a decir la cantidad que van a comprar, los expertos en mercados agrícolas dicen que esas cantidades son imposibles, lo ha dicho Nomura, lo ha dicho la corresponsal en Pekín de la CNBC, esta corresponsal también ha dicho que hay muchos chinos criticando abiertamente las cifras que se están diciendo porque eso es imposible de cumplir y da la sensación de que aquí lo que han llegado es un acuerdo, mira, te quitamos los aranceles del 15 de diciembre y un poquito de los de septiembre, tú te pones a comprar productos y ya veremos luego lo que hay y lo que no hay. Con esto que queremos decir que positivo es, evidentemente si no se hubieran quitado esos aranceles y no hubiera nada, nos estaríamos desplomando ahora y no estaríamos diciendo pues que lo normal es que de aquí a fin de año pues esté todo tranquilo. Pero volveremos a hablar, desgraciadamente, de este tema el mes que viene y si no, al tiempo, porque esto tiene muchísimos agujeros y es un mini acuerdo. Ahora sí que podemos hablar del mini acuerdo. Durante un tiempo estuvimos esperanzados en que fuera algo más, pero lo dejamos en mini acuerdo. También está influyendo positivamente en el mercado con toda seguridad el hecho de que semana de vencimiento de derivados, ya verán cómo va a ser muy difícil que el viernes sobre las 12, cuando venzan los futuros del Eurostoxx, salvo que aparezcan noticias negativas inesperadas, lo normal es que estemos muy cerca de máximos históricos. Lo más normal también es que de aquí al viernes el DAX vaya a tentar la resistencia a 13.500, 13.500 y pico. Y este factor del vencimiento, pues es un factor realmente muy importante. Hemos tenido una noticia que nos ha frenado un poco a las 10 de la mañana. Si miramos el perfil del DAX en 5 minutos, pues lo vamos a ver aquí. Ahí hemos tenido esta bajada y luego nos hemos quedado en lateral pues, durante un buen periodo de tiempo. Y poco a poco pues hemos conseguido volver a remontar. Fíjense qué rango más estrecho comparado con la locura de estos días que dábamos unos bandazos terribles. Ahora ha vuelto todo repentinamente a la normalidad. Bueno, pues esta caída de aquí ha sido por los datos de PMIs
de manufacturas y servicios de la zona euro, porque ha habido una fuerte decepción en los PMIs de manufacturas. Tanto Alemania como Francia, netamente por debajo de lo esperado, y en el conjunto de la eurozona, la manufactura muy por debajo de lo esperado, en sectores de servicios ya no tanto, y demostrando que toda la guerra comercial está pasando un muy caro precio. La manufactura europea sigue muy tocada del ala. Es muy difícil con estos datos creer los que están diciendo que va a haber muy buen crecimiento y mucha recuperación en Europa el año que viene. Eso es otra utopía. No es eso lo que dicen las cifras. Y con el acuerdo tan churro al que han llegado Estados Unidos y China, no se va a mejorar desde el punto de vista macro, salvo que aparezca un milagro. Pero con esos datos, con esos aranceles tan pequeños que se han quitado y todas estas cosas, pues hombre, algo haremos, pero no lo suficiente como para que se recupere el sector de manufacturas, con lo cual habrá que esperar crecimientos débiles el año que viene, y así lo ha dicho Markit, o al menos en el primer semestre. Pero de momento, ahora estamos metidos, rally navideño, tranquilidad en el frente de China, también tranquilidad en el frente del Brexit. Y la semana de vencimientos, donde aquí las manos fuertes no hacen amigos, y lo más normal, pues que tengamos tirones durante toda la semana al alza, salvo que aparezcan noticias negativas inesperadas. Gracias y hasta luego.